quiera, nos amado. Amén. Un Ave María por nuestro muy querido rey Luis XV y por todos los príncipes y princesas de su linaje. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora bese del pan, reverenda madre. Señor Balandán, vuestro nombre es Balandán, ¿no? Luis María Balandán, para servir a vuestra reverencia. Nos ha visitado usted ahora muy temprano. Ya ve que nuestros pobres pensionistas aún no se han desayunado. Reverenda madre, confío en que sabréis perdonar mi manera de ser. Cuando discurro algo que creo beneficioso, cuido de no aplazarme. El señor varón de la Turmera acredita esas palabras. Os describe en su carta como hombre emprendedor y eficaz. Gracias, madre, gracias. Vuestra idea es por demás extraña. Vos no sabéis lo torpes que son estos pobrecitos. Ellos han nacido para rezar mañana y tarde. Sin su desgracia, es lo único que podrán hacer siempre. El servicio ya no es lo que fue. Pero el legado, las mandas, cubren mal nuestras necesidades. Y estos pobrecitos han de sustentarse. Palabras muy bellas y muy sinceras, reverenda madre. Lo que habéis dicho me llega a lo más hondo de mi corazón. ¿Vos sabéis que la idea que he tenido tiene para mí un lado espiritual que no es menos importante? Si la llevamos a cabo, no solo me depararéis la inmensa alegría de poder contribuir con mi humilde bolsa al sostén de esta santa casa de Dios, sino que además me quedará el consuelo de las oraciones que estos pobres cieguitos rezarán por mi alma pecadora. Antes de hablar con ellos, nada puedo deciros. Sor Lucía, acompañad al señor Balandán. Volved mañana, aunque sea primera vez. Gracias, madre, gracias. Y que Dios os guarde. Seguidme, caballero. Ya se han colgado las latas de la limosna, reverenda madre. Traed aquí a esos seis lectores de caballero y dejadnos solo. ¡Atención! ¡Atención! Preséntense los hermanos Elías, Nazario, Donato, David, Lucas, Gilberto. ¡Vengan ya los hermanos! ¡Nazario, Donato, Elías, David, Lucas, Gilberto! ¡Claro! ¡Por tercera vez, Gilberto! ¡La madre priora está esperando! ¡Vamos, hijos! ¡Adelante! ¡Cuidado con el escalón! ¡Gilberto! Vuestros violines. A la salida los toman. Bien. Ya veis que no se recauda mucho. Poco pueden darle los pobres a los pobres. En septiembre se va a abrir la Feria de San Ovidio. Y este año promete ser bueno. La van a abrir la plaza más grande de París. La plaza Luis XV. ¡Las ferias son hermanas del pobre! Hace unos años recaudé yo un caudal en la de San Lorenzo. Nunca la perderán la feria.
Y va a abrir en la feria un café con orquesta. Quiere presentar algo que yo ni puedo imaginar. Una orquestina de ciegos. ¡Vosotros! ¿Nosotros? Eso he dicho. Dice que os viene observando desde hace tiempo. Según dice, os enseñaría diversas canciones. Y tú, Gilberto, cantarías la letra. Le he dicho que no se os puede armonizar. Y que nuestra misma capilla no lo pretende. ¿Qué decís vosotros? ¿Qué hable el hermano Luca? ¿Luca? ¿Se ha referido a mí también este caballero? Porque yo lo salgo a pedir. Se ha citado a ti porque tú has tocado la orquesta, si quiero una variedad en los instrumentos. Vuestra reverencia no ha dicho todo lo que piensa. Lo has adivinado. Pienso que ese señor os despedirá el día siguiente de abrir la feria. Si es que no se arrepienten los ensayos. Es mi licencia para discutirlo aquí mismo cuanto queráis. A mediodía me daréis la respuesta. Pero habéis tener de presente dos cosas. La primera, que si él no os despide, el contrato os obligaría a viajar con él un año durante las ferias de las provincias. ¿Viajar con él un año? Eso he dicho. ¿Cuál significa vuestra salida de los piquetes? ¿Y la segunda cosa? La segunda, que si aceptáis, no olvidéis que sois hermanos ante Dios. ¡La vieja zorra! ¡Pensarlo! ¡Llenaríamos la tripa! Y con un espectáculo como el nuestro, ¡atraeríamos mujeres como moscas! ¡Si no recuerdo otra cosa! Mis padres me vendieron a un ciego y fui con él a las ferias. Yo veo una comedia hermosa. Yo quiero hacer eso. ¡Yo vi! Después me dieron las calenturas y no las recuerdo bien. ¡Pero yo vi! ¡Vi! No servimos para nada. ¡Para rezar! ¡Que la jueguen a todos! A mí me da un poco de susto, pero... ¡Y yo, maldita sea! Yo no digo ya nada, y me da igual todo. ¡Ya somos tres! Ya somos cuatro. Por lo menos llenaremos las dos. David no ha dicho nada. ¡David, mira que sí! ¡David! ¡Mira que sí, David! ¡David! ¿Sigues ahí? ¡Te sumas! Estoy aquí. Yo sí. Vosotros no. ¿Qué? ¿Eh? Habéis querido decir sí, pero habéis dicho no. Aceptáis por la comida, por las mozas. Hermano, puede hacerse. Cada uno aprenderá su parte de oído. Y habrá orquesta de ciegos. ¿Qué? Hermanos, hemos de demostrar a los que ven que somos hombres como él y no animales enfermos. Sí. Pues... entonces dile tú mismo que sí a la priora. ¡Salgo a pedir! Será una comedia muy hermosa. Con disfraces. Elías. Mi disfraz será el más hermoso de todos. Diana.
¡Diana! ¿Dónde te has metido, Galga? ¡Me estoy peinando! ¿Y por qué no te peina Catalina? Prefiero hacerlo yo. ¡Dormilona! ¡Han dicho que sí! ¿Sabes? Ya lo sé. ¡Nombre de Dios! Mi galga se ha puesto guapa. Y hasta parece una dama de la corte. Mal se levantó el día. ¿Eh? Oye, esta mesita se mueve. Le diré al tío Bernier que rancone. ¿Van a ensayar aquí? Mañana y tarde. Comerán en el figón de abajo. ¿También van a dormir aquí? No, mujer. Mientras estemos en París, en hospicio. Menos mal. ¿Qué humos son esos? No creo que puedas enfadarte. A mi lado tienes lo que quieres. Y sin trabajar en vez de cantar y bailar por las ferias. Prefería cantar y bailar. Preferirías rodar. Porque eres tal caprichosa. Ya has bebido, ¿eh? Una copita, nada más. Esa tropa de ciegos va a ser horrible. Ya lo veremos, mujer. Ya lo veremos. ¡Eres un asno! Sí. Pero de oro. Tiempo de hambre. Tiempo de negocios. Y de mujeres. También, mujer, también. Son los ciegos, señor. Haznos pasar, Catalina. Haznos pasar. ¿Me quedo? Tú. Adelante. Has de conocerlos. Adelante, por aquí. Por aquí. ¡Adelante! ¡Bienvenidos, amigos! ¿Por aquí? ¡Dios bendiga a los amos de esta casa! ¡Y a vosotros! ¡Que los proteja! ¡Es la señora! Sí, es mi señora. Retírate, Catalina. ¿Vinisteis solos? Conocemos muy bien París. Pues bien, amigos míos. Hay que trabajar de firme. ¿Estáis dispuestos? ¡Sí, sí, señor! Claro. Habréis de aprender 10 canciones. Cuanto antes. La melodía es sencilla. ¡Os llevo! Felices días, Adriana, y mis plácemes. ¿Por qué? Veo que al fin os han ascendido ama de casa. Para una moza de las ferias no es poca fortuna. Rápido, señor Lefran. No me agrada perder mi tiempo. Eso creéis vos. Aquí tenéis vuestras canciones. Las letras que faltaban ya están compuestas.
Vuelvo enseguida. Diana, dile tú lo de la visita. Señora Adriana, ¿hay licencia? Pase, pase, tío Bernier. De acuerdo. Solo cuando encuentran quien lo haga por ellos, que ellos no saben. Ni falta que les hace. Lo que me iban a decir ya lo sé yo. Señora Adriana, querría rogarle al señor Barandá, o quizá vos, pudiera rogarle por mí. ¿Qué os pasa? Verá. No entiendo nada. ¿Vos comprendéis que yo sería capaz de hacerlo? Os digo que no. ¿Puedes saber a dónde vas? Sí. Es a ti a quien hablo. ¿Cuál es tu nombre? David. Bien, David. Ya ves que tus mismos compañeros se te han enfadado. Querían enfadarse con vos, pero a eso no se atreven. ¿Burlas? No son burlas. Son locuras, como las de antes. Cualquiera con oído puede hacer la segunda voz a un cantante. ¿Por qué no un violín? ¡Y más aún, un violonchelo! ¡Eso es verdad! ¡Cállate! Permitidme que le hable yo. ¿Quizás pueda convencerle al fin de su error? Pero delante de nosotros, hemos hecho mal trayéndole aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no vuelvo allí! ¿No quieres que te derrote ante ellos? Pues así ha de ser. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vuelvo allí! ¡Luis, por Dios! ¡Ah! Esto ha sido casual, ¿verdad? ¿No puedes pensar otra cosa que está ciego? Ah, supongo que era en el suelo donde querías golpear. Ya lo ves, Ireneo. Solo desea uno dar trabajo a la pobre gente. Y mira, mira lo que pasa. ¿Has perdido la vista hace poco, David? A los 8 años. ¿A los 8 años? ¿Quién nos ha enseñado el violín? El maestro de los hijos de mi señor. Me enseñó entonces las posiciones. Después, me las he arreglado yo. Hijo mío, yo he consumido mi vida estudiando el contrapunto. Y os aseguro que es una ciencia muy exacta. Y vosotros la podéis leerla. Si vos las ejecutáis, nosotros las repetiremos. Luis. ¿Qué? ¿No has estado un poco duro? ¿Tío Bernier? Y con ese pobre ciego también. Soy duro porque soy eficaz. También dices que soy duro para ti. Pero te salvo como a ellos. Vuelve a tu calceta, Gary. ¿Qué os pasa? ¡Nos ha echado! ¿Se acerca aquí el muchacho? ¿Sufres algún mal? No. Os daré una copa de vino, eso en tono. Gracias, señora.
Tomad la vuestra, ¿eh? Yo no he dicho que quisiera beber. Perdonadlo, señora. Después de lo ocurrido no sabemos ni lo que decimos. ¿Pero qué ha pasado? David ha intentado un solo con el violín. Y el señor Lebrun se ha puesto muy furioso. ¿Y tú? Yo he tratado de seguir el violín de David. ¿Por qué? ¿No creéis vos, señora, que lo que él piensa puede hacerse? ¿Por qué le preguntas a ella? ¿Ella dirá lo que él? ¿Qué dijo que él es? ¿Su esposa? No sé lo que dijo. Ya. ¿De qué estás ciego, muchacho? Es que no se ve. ¿Las viruelas? Me dieron muy de niño. No sé lo que es la vista. ¿Y quién te enseñó a tocar? Él. Cuando entré en el hospicio, él me tomó a su cargo. Nuestras camas están juntas. Y él me habla de música y de las cosas de la vida. Es como mi padre. ¿Por qué no te callas? ¿Eres huérfano? No lo sé. ¿Qué hacéis en el hospicio? En el hospicio hilamos, tejemos, amasamos el pan, pedimos limosna y rezamos todo el día. Dios lo ha querido así. ¿Dónde vas, David? ¿Os vais? ¿Acaso puede importaros? ¡Uy! ¡Pero este hombre es insufrible! Es conmigo con quien se ha enfadado. Él dice que Dios no ha podido querer nuestra ceguera. No estará mal de la cabeza. En el hospicio hay quien lo piensa. ¿Tú? ¿Yo? Yo le creo. Porque piensa cosas que nadie se atreve a pensar. ¿Qué cosas? Pues esto mismo. Que los ciegos tocaremos conciertos como los videntes. ¿Y qué más? Que aprenderemos a leer y a escribir como ellos. ¿De qué modo? No lo sé. ¿Está tocando? Es que está triste. Él sabe que hay una señora tan bella como vos. ¿Y qué sabes tú si soy yo bella? No lo soy. Bueno, no soy fea. ¿Qué me vais a decir de esa mujer? ¿La que él conoce? No la conoce, pero sabe que vive en Francia y que está ciega como nosotros. Pues, esa señora lee y escribe música, y sabe de letras, y sabe de números. Su nombre es Melania de Saliñá. ¿Y está ciega? Como nosotros. ¿Me guardáis un secreto? Cierto que sí. A vos os lo puedo confiar, porque vos sois muy buena. Toca esta música. Piensa en ella. La ama sin conocerla. Sueña con encontrarla. Pero vosotros jamás. Ay, perdóname. Es que no sé nada de vosotros. ¿Por qué no vais a amar? Nadie sabe nada. ¿Me perdonas? Vos, señora, sois la mujer más buena que conozco. ¡La más buena! Pero cálmate, ¿eh? ¡Cálmate, muchacho! ¡Cálmate! Tú eres la amante de Balandán. Y quieres que sus negocios le salgan bien. ¡No presumas de generosidad! ¿Qué modos son esos? ¡Los que él tiene con nosotros!
¿Qué vas a sacar tú de esto? ¿Un vestido a la góndola? ¿Tal vez una joya? ¿Cómo os atrevéis vos a pensar que yo sería capaz de algo así? ¿Qué se puede esperar de una mujer como vos? ¿Ah, no? ¿De quién entonces? ¿De alguna bachillera ridícula? ¿O de alguna damisela soñada? ¿Por qué decís eso? Guardaos vos de presumir. ¿Qué sabéis vos de mujeres de carne y hueso? Sea lo que sea. Y sé que sabéis bien. No les pido más. Un cerdo como todos, las pagas y te vas, ¿eh? Eso tú lo sabrás. Sí que lo sé. Los hombres pagáis, ¿por qué no os atrevéis a venir otra cosa? De todos modos, te deseo que pronto encuentres una mujer de carne y hueso a la que no tengas que pagar. A pesar de todo, ¿queréis mi brazo? Podríais tropezar. Conozco el camino mejor que tú. Puedo andarlo sin luz. ¿Qué se puede esperar? Una mujer como tú, sé andar el camino sin luz. ¿Qué hacías? ¿Te has asustado? ¿Tanto? ¿Estás demudada? No, no creo. ¿Qué llave es esa? La del café. Acabo de comprar la cerradura y ya la llevé al carpintero. Pero la llave me la traje. Toma, es para ti. ¿Para mí? Sí. Guárdala tú en casa, por si se me pierde la otra, que no se me perderá. ¿Dónde la guardo? Cuando tú quieras, mujer, siempre que me lo digas. ¿Aquí? No es mal sitio. Ningún ladrón lo relacionaría con la batalla. Ah. Ven aquí, mujer. Ven aquí. ¿Tú? Tú sabes encandilar a los hombres. ¿Qué pretendes? Poca cosa, mujer. Poca cosa. Que te los ganes. Engatusa sobre todo al pequeño. Es el Benjamín y todos le quieren bien. Para ti, eso no es más que un juego. Y más con esos pobres diablos que apenas tratan con mujeres. ¿Me estás proponiendo tú? ¿Tú? ¿Que engatuse al pequeño? Sí. Échame dos copas, Luis. ¡Que quiero brindar contigo! ¡Bravo! ¡Esta es mi galga! Hasta San Ovidio quedan 11 días. Aprovechanos tú bien con ellos. Pues... por los 11 días. Y por Balandán. Y por los ciegos. Y por mi galga. Hermano,
Estamos aquí. ¡Todos! No. Gilberto y yo. ¿Estáis tranquilos? ¿Y tú? Yo tengo miedo. A mí poco me importa. Tengo oliendo a mujeres. Pero, ¿qué no pasa? Bueno, ya se verá cuando se abra la feria. Catalina. Catalina no me peta, es una sosa. Pero Adriana. Adriana. Sí que con el pequeñín, sí que le hace mimos. Los gustos de las mujeres. Sí, pero es buena mujer. Todas las hombres son buenas, para lo que yo me sé. ¿Cuántos días hemos ensayado? ¿Al fin? ¿Ya serán 9? No, 10. ¿10? ¿Con el que ensayemos hoy en la barraca? ¡Pocos son! ¡Muy poco, muy poco! ¿Qué tal lo hacemos, Luca? Yo ya no entiendo. ¿Ah? ¿Y por qué abre no en la feria de San Ovidio? ¡Pues porque es San Ovidio, Cholito! ¿Y qué es? Que no se entera de nada. Sí, sí. ¡Ya estamos aquí! ¡Ah, señor! ¿Están los demás? A mi lado, ¿vos? Señora Adriana. ¡Ay, a Cholito! Aquí a mi lado, señora. Sí, también. A mi lado, señora Adriana. ¡Vos no, aquí! Pero ¿por qué nos sentamos? ¡Ya dentro el tábano! Lo digo. Por si ya estamos todos. Falta uno. Señora Adriana, contadnos un cuento. ¿Quién falta? David, hoy no comió en el figón. Tampoco quiso que lleváramos su violín con nosotros, con los metros a la barraca. ¿Ah, no? No, yo estaba allí presente. Y el señor Baranda ha dicho que mientras que estemos tocando para él, no podemos salir con los violines por la calle. Tienes razón. ¿Y por qué no vino a comer? Señora Adriana. ¿Lo sabes tú, Donato? Yo no sé. A veces se va con amigos que yo no conozco. O con alguna mujer. No era fastidiando ahora, ¿eh? Como no venga, lo reviento. Con lo que llevamos sudado con tanto ensayo. ¿No accedió a ensayar como dijo el señor Lefranc? ¡Pues vendrá! ¡Es que tú siempre lo defiendes! Señora Adriana, ¿y por qué nos midieron la cabeza y el cuerpo para los vestidos? ¿Será linda? Sí. Pero el mío será el más lindo de todos. Sí. ¡Catalina! ¡Catalina! ¿Y esa copa? ¡Ya va, señor! ¡Ponla en esa mesa! ¡Sí, señor! ¡Calma, Sin romper nada. ¡No me lo diga, señor, que es peor! Bueno, ya verás lo bien que lo haces. Ahora, vamos al último ensayito. Y te envío rápido a un recado. ¿Ya? ¡Vamos! El señor desea nuestro café aromático. Es el mejor de París, caballero. Lo traen directamente de las Indias. ¿O prefiere el señor una copa de Burgos? Una botella, Catalina. Una botella. Sí, una botella.
ya. Mejor, mejor. Ven aquí. Ahora escucha. ¿Vas a ir al palacio de Monsieur Vagón de la Tournelle? Sí, señor, ya fiesta mañana. Está en Versalles. Por si ha vuelto, Catalina, por si ha vuelto. Si Monsieur Vagón se decidiese a concederme el honor de su presencia, cuidaré de no abrir el café hasta su llegada. ¿Lo has entendido? Sí, señor. ¿Lo repito también? ¡No! Ya te estás perdiendo de vista. ¡Déjese! ¡Déjese! Y Adriana, sin traer a esos bribones. ¡Son los ciegos, señor! ¡Ya llegan! ¡Ya es la hora! ¡Ya estamos aquí! ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué? Porque me he retrasado yo. Pues no es día para retraso. Pero bueno, no quiero reñir a nadie. No hay tiempo. Atended bien todos. Ya conocéis el café. París entero hablará de vuestro gran mérito. No lo dudéis. Las alas de este gorro no son alas. Ah, ¿no? ¿Qué son? No son alas. Y el pavo real es el emblema de la necedad. ¿Sí? Pues ya sabes más que yo. ¡No! ¡Vos sabéis más que nosotros! ¡Entonces cállate! Pero yo sé que el pavo real es el animal que se pinta junto al más necio de los reyes. ¡Sigue, David! El rey Midas, al que le nacieron orejas de asno por el rey. ¿Tú qué sabes? ¿Y tú, Gilberto? Eres el rey Midas. Y lo que tienes en la cabeza son dos orejas de burro. ¿Qué sabe un ciego? ¡Nada! Son alas. ¿No lo notas, Elías? ¡Alas! Y aún falta el último toque. Vosotros habéis de fingir que veis y que leéis las partituras. Como las canciones son cómicas, es necesario para la gracia del conjunto. Y no os importe si vuestros gestos hacen reír. Cuanto más graciosos estéis, mejor. Para eso vamos a ensayarlo. Póntelas. Así. Es menester que os pongáis estos anteojos. ¡Basta! ¿Qué haces? ¿Queréis convertirnos en payaso? Aunque así fuere, los payasos ejercen un oficio honrado. A veces ganan tanta fama que hasta el propio rey los llama. ¡Nosotros no seremos payasos! ¿Ah, no? ¿Qué seréis entonces? ¿Muertos de hambre y de orgullo? Luis... ¡Cállate! ¿No hacíais reír por las esquinas? ¿Qué os importa hacer reír? Un poco aquí. No queremos que nos crean imbéciles. Nadie os lo llama. ¡Vos nos lo llamáis! El pavo real. Las orejas de asno. Las palmatorias.
y nuestras muecas leyendo las partituras al revés, y nuestra horrible música. Cuanto peor, mejor, ¿no? El espectáculo consistía en servir de escarnio a los papanatas. ¡Vámonos, hermanos! ¡Vámonos! ¡Quieto! ¡No me toques! ¡Déjalo, por Dios! ¿Y mi casaca? ¡Te toco! ¿Y mi casaca? ¡Eso! ¡Y vuestras casacas! ¡Y vuestros ladrones! ¡Nos encontraremos! A mí no me colgáis el espectáculo. Hay firmado un contrato y lo cumpliréis. ¿No queríais ser hombres como los demás? Hermano, David tiene razón, como siempre. Tan imbéciles como el asno y el pavo real. ¡Vámonos! Pero comeréis. Dejad que se rían. Todos nos reímos de todos. ¡El mundo es una gran feria! ¡Que los cuelguen a todos! Todos se las ponen, David. Adriana, dale las suyas. ¡No! ¿Pero quién te has creído que eres? ¡Hijo de la gran perra! ¡Tú! ¡Monigote! ¡Ciegos lisiados! ¡Que no merecéis vivir! ¿Sabéis lo que hacen con los niños ciegos en Madagascar? He sido marino y lo he visto. ¡No lo digas! ¡Por Dios! ¡No lo digas! ¡Los matan! ¡Los matan como perros a dos! ¡No! ¡No! ¡Lo que él quiera! ¡Lo que él quiera! ¡Donato! ¡Déjalo, Adriana! ¡Lo que él quiera! ¡O tienes corazón, Luis! ¿Qué le ocurre? ¡Yo sé lo que le ocurre! ¡Cálmate! ¡Cálmate, muchacho! ¡Ya! ¡Adriana! ¡Dame mis anteojos! ¡Lo que él quiera, David! Ponedle los suyos al muchacho. Vamos a ensayar. ¿Yo te los pago, Donato? ¡Que lo cuelguen! ¡Uy! Karina, ¿qué te has dicho? Que el señor varón de la jornada. Que no ha vuelto aún de verdad, ¿eh? ¡Maldita sea! ¡A ensayar todo el mundo! Perdón, David. Lo que él diga. Entiende y nada os contenta, venid
y contemplar la gran novedad. En ninguna otra parte, salvo aquí, se presenta tan bello espectáculo que nunca vio la ciudad. Ved a los músicos ciegos en lo alto de su trono, que orgullosos y alegres os quieren presentar. Lo bien que rivaliza por dar mejor el tono y las canciones que a todo París va a encantar. ¡Pasen las bellas damas y los gentiles caballeros! ¡Pasen! ¡Monsieur Latouche! ¡Cuánto honor para mi pobre y humilde café! Señor Balandar, su pregón es por demás curioso. No podría perderme un espectáculo así. ¡Todo lleno, señor! ¡Solo quedan dos o tres sitios! ¡Pasen, bellas damas y gentiles caballeros! ¡Pasen! ¡El espectáculo más filantrópico de todo París! ¡Atención, noble auditorio y honradas gentes de París! ¡El espectáculo de los ciegos va a dar comienzo! ¡A vuestro superior e inapelable fallo sometemos con toda humildad la maravillosa orquestina de los ciegos! ¡Uy, ya no me mirad, mirad ese del pavo real! ¡Es la vanidad misma! ¡Uno, dos, tres! ¡Corina la pastora! ¡Enferma está de amor! El médico le dice que busque a su pastor. ¡Los corderitos van a Corina suspirante, ay, 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 porque de pudor se entiende de pudor. Corina suspirante, ay, 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 se entiende de pudor, se entiende de pudor. Pero si tiene las partituras al revés. Sí, pero bien iluminada. El lindo pastorcito apenas sabe hablar. Corina le sonríe con ganas de llorar. ¿Quieres ser mi cordero? Tú, 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 tú. Y conmigo triscar. No entiendo lo que dices. Yo. ¿Sea algo, caballero? ¡Sí! Si pueden saber lo que es, si os lo dijera, no os complacería. Señor Latouche, comisario de policía, ¿vuestro nombre? Valentín Agüí. ¡Es un borracho! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Soy intérprete en el Ministerio de Negocios Extranjeros! ¿Con qué Valentín, eh? Pues yo me llamo Balandán y os voy a decir lo que deseáis escuchar. ¡Marchaos ahora mismo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Es lo que voy a hacer! ¡Y a prisa, caballero! Recoged vuestra moneda. Paga la casa. ¡Dádsela a los ciegos! Si vieran qué espectáculo para ellos. Salid. Eso. Fuera, ¿qué ha dicho? Fuera. Salid ya. ¿Qué ha dicho? Sí, sí, que se vaya. Fuera. ¿Preguntabais qué he dicho? He dicho que si vierais el público sería otro espectáculo para vosotros. ¡No lo olvidéis! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 Gracias, Monsieur Latouche. Nada importante
¡Oh! ¡Un loco! ¡Un misántropo! En esta edad de filántropos. El espectáculo de los ciegos va a continuar. ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¿Dispuestos? ¡David! ¿Dispuestos? Pues adelante con la tercera estrofa. ¡Pajarillo! ¡Un, dos, tres! ¡Triscan los cordelitos, horno de los dos! ¡Corina estaba roja y rojo está justo! ¡Corina se le acerca, bebe, bebe, bebe! ¡Pregunta con ardor! ¡Pregunta con ardor! Dios guarde a vuestra reverencia. ¿Ha terminado ya la feria? Aún faltan 5 días, madre. ¿Y los vuestros están contentos? Trabajan con tal primor que puedo decirlo sin vanidad. Ha sido el espectáculo más concurrido de toda la feria. Aún más que la ópera prima. ¿Los músicos están contentos? ¿No habéis tenido ninguna diferencia, ningún incidente? Nada. Nada fuera de lo normal. Alguna impaciencia natural durante los ensayos. Nada importante. En fin, madre, vuestro tiempo es precioso. Que Dios os proteja. No os quiero cansar más. Que Dios os proteja. Él sea con vos, reverenda madre. Está bien, no digas nada. Ya me voy. No, no os vayáis aún. ¿Os ha citado Luis a todos? Sí. ¿A esta hora? Dentro de media hora. Muy pronto habéis venido. Quería estar solo en algún lado. ¿Por qué os ha citado? ¿No lo sabes tú? No. Yo tampoco. ¿Qué quieres de mí? Hablar. Sabéis muy bien que no dejo de intentarlo, pero... pero vos siempre lo evitáis. Tanto me despreciáis. ¿Qué pretendes? ¿No te basta con haberte ganado ese pobre tonto de Donato? Sigue. Sigue jugando con él y ríete después. Destrózalo a tu placer. Porque yo no puedo. No puedo evitarlo. Pero a mí no pretendas engañarme. Yo sé bien cómo eres. Tú no sabes cómo soy. ¿Ya me tuteas? Pero no por desprecio. ¿Por qué entonces? Déjanos a todos en paz. Tú y tu Valendé nos habéis salido con la vuestra. Ahora somos los payasos de la feria. Y mis compañeros ni siquiera lo lamentan ya. Se han acostumbrado. ¿No ganamos para vosotros buenos dineros? ¿Qué más quieres?
Yo no soy como él. ¡Ramera! ¡Sí! ¡Soy una ramera! ¡Y tú estás en lo cierto! Él me ordenó engatusaros. ¿Lo reconoces? ¡Sí! ¿Por qué? Porque yo no soy como él. ¿Cómo eres tú? Tú sabes que he intentado ayudaros, que os he defendido. Pero sigues con él. Como vosotros. He rodado mucho y sé lo que es el hambre. También vosotros seguís con él. También tú te has quedado. Él os ha atrapado como me atrapó a mí. Ya ves que no somos tan distintos. Todo es acostumbrarse, ¿no? Creo que yo también podré acostumbrarme. Y seguiremos con él. Tú no, David. Yo te miro a menudo cuando tocáis y sé que estás desesperado. Que ya no puedes más. Aunque no hayas vuelto a llorar. ¿Qué dices? Te vi llorar el primer día, cuando todos aquellos imbéciles se reían de vosotros. Me daban ganas de gritar. ¡Cállate! Tú no debiste llorar. ¡Tú no! Eso déjaselo a él, que también llora a veces el muy cerdo. Tú debiste insultarlos a todos, volverle a él loco de rabia. Yo lo esperaba. Llevo años esperando ver un hombre. Pero yo no lo era. Y lloré como una mujer. Los ciegos somos como mujeres medrosas. Sonreímos sin ganas. Adulamos a quien manda. Nos convertimos en payasos. Porque hasta un niño nos puede hacer daño. Vosotros no podéis saber lo fácil que es herirnos. Lloré aquel día en la barraca y sabía que todos me estaban mirando. ¿Qué importaba? Yo estaba solo. Estoy solo. No digas eso. Vigila tus palabras cuando hables a un ciego. Es casi imposible ayudarnos. Y tan fácil herirnos. Yo no quiero hacerte daño. Ni a Donato tampoco. Tú quieres bien a ese muchacho, ¿verdad? Como al hijo que no tendré. A ese por lo menos déjale tranquilo. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Tú has dicho? Yo no he dicho nada. Tú dijiste una vez, yo sé lo que le pasa. ¿Cuándo? Cuando abrimos la feria. Cuando Valendén dijo que a los ciegos los mataban en las islas y Donato gritó tanto que tú cediste. ¿Qué le pasa? De nada serviría que lo supieras. Quiero ayudaros. No puedes, necia, no puedes. También Donato está asustado hasta los huesos. Y nadie podrá quitarle el miedo. ¿Por qué está asustado? Desde niño. Las viruelas le dejaron ciego a los 3 años. En el campo no servía para nada. Y su padre, que apenas tenía más cabeza que las bestias que cuidaba, le escatimaba la comida y le molía a palos. Es del Limousin. Y allí siempre hubo más miseria que en otros lugares. Cuando contaba 5 o 6 años de edad, todas las cosechas se perdieron y la gente se moría de hambre. Entonces su padre lo quiso matar. ¡Ay, Virgen María! Era un estorbo y una boca más. El muchacho pudo zafarse y escapó. A campo traviesa. ¡A ciegas!
A los dos días le encontraron desvanecido en el camino real. Un coche que pasaba lo trajo a los 15-20. Yo le compré el violín. Yo le he enseñado la música que sabe. No me lo has contado todo, ¿verdad? No. Sigue. ¿Para qué? Nada puedes hacer por el pequeño. ¿Tú qué sabes? Cada uno de nosotros es como un pozo, Adriana. Si te empeñas en mirar al fondo, puedes caer. Di lo que falta. Hace tiempo que también le asustan las mujeres. Es ya un hombrecito y sabe que su cara es repulsiva. Intenta olvidarlo, ríe y hasta presume. A menudo cuenta cómo una criadita le llamó desde una ventana en ausencia de los señores y le enseñó a amar. En el hospicio se ríen de él porque no le creen, pero yo sé que es cierto porque sé quién es ella. Sé las esquinas donde toca y conozco a la gente de los barrios. Y ella misma me lo contó muerta de risa. La muy puerca. ¿Qué te contó? El pequeño probó. En vano. Ella se reía de sus viruelas, de su torpeza. Lo puso en la calle entre insultos y burlas. Yo le oí llorar toda la noche. Duerme a mi lado. Y a menudo, cuando cree que yo duermo, vuelve a llorar. Pobre hijo. Desde entonces no ha querido volver a aquella esquina. Eso fue lo que me dio la pista. Tampoco llores ante un ciego. También así te hago daño. También. ¿Por qué me has contado eso? ¿No querías saber? ¿Qué dices ahora? Es un reto. No he hablado para ti. A veces es imposible callar. Pero no he hablado para ti. ¡Para ti no! ¿Para quién entonces? ¿Para Melania de Saliñá? El pequeño también se ha ido de la lengua. Hasta eso has logrado de nosotros, especie de víbora. ¡Pues sí, entérate! Para ella hablo y para ella toco. Y a ella es a quien busco. A esa ciega que comprendería... Dios mío. A esa ciega que lee los libros de algún modo, que tú no consigues entender. ¿Crees que me importa si tú tampoco crees en ella? Te engañas. No dudo de que exista. Pero supongo que será rica. ¿Y qué? Solo así habrá podido aprender lo que sabe. Figúrate, una ciega. Es rica. Y por eso no es de los tuyos. Ella nunca habrá padecido miedo o hambre como nosotros. ¡Maldita seas! ¿Prefieres seguir soñando con esa mujer a encontrar una mujer de carne y hueso? A ti las mujeres no te asustan. Eso se nota. Pero no te fías de nadie. Te asusta la vida entera. No te atreves a creer que nadie pueda tener buenos sentimientos. ¡Cállate! Y por eso sueñas con tu Melania. Pero, ¿qué puede hacer esa damisela remilgada al lado de una mujer entera y verdadera? ¡No callarás! Yo acepto tu reto. No ha habido ningún reto. Yo le demostraré a ese muchacho... ¡No, guárdate de intentarlo! Acabarás de hundirlo. Olvidas que tengo experiencia. ¿Pero qué persigues? ¿Un triunfo para tu vanidad?
¿Disfrutar acaso? ¿Crees que no siento repulsión? Es más difícil de lo que se dice ser una viciosa en mi oficio. Pero al fin uno más. ¡Pah! La vida es una porquería. ¿Entonces por qué? ¿Por qué? Le pedí a Luis hace días que te dejase tu violín. No quiso ni escucharme. Insistiré. Aunque toques para esa señorita ciega. No puedo creerte. ¿Qué hace este aquí? Le he entretenido yo hablándole de las ferias que vamos a hacer. ¿Aún no vino Lefranc? ¿Aquí? ¿Pero quién se creerá que es? Le cito aquí porque no quiere poner los pies en el café después del éxito y aún hay que aguardarle. ¿Qué le quieres? Ahora lo sabrás porque no puedo perder tiempo. Venid vosotros. A prisa. Vamos. Ahí. Vamos. Catalina, si viene el señor Lefranc, que entre enseguida. Escuchadme lo que os voy a decir, hijos míos. Os he llamado porque me habéis demostrado que se puede confiar en vuestro acero. Vosotros habréis advertido que el público ya no llena el café como antes. Y se comprende. Las 10 canciones del repertorio están ya muy oídas. Para febrero volvemos a la Feria de San Germán. Y yo he pensado que deberíais traer por lo menos 5 canciones nuevas. Pero habréis de aprenderlas aquí, en los días que nos quedan, ¿eh? Trabajo duro, como al principio. A vosotros se os puede pedir. ¿Qué os parece? Es la única manera de volver a quedarnos con el público de París. ¿Qué dices tú, Elías? Yo no sé. ¿Qué hable Lucas? Habría que pensarlo. No. No queda tiempo. ¡Ea! ¿Quién dijo miedo? Ya está decidido. ¡No! Deja que hablen los demás. Ya tenemos bastante público. El público te abandona si no le das cosas nuevas. ¿No hablabas con Adriana de las ferias? Pues que te lo diga Adriana, que las conoce muy bien. Convencednos, señora. ¿O no lo aprobáis? ¿A dónde vas? ¡Adriana! No me encuentro bien. ¡Catalina! ¿Aún no vino el señor Lefranc? No, señor. No sé. Yo tengo que irme. ¿Qué dicen los demás? ¿Nadie habla? Nada tienen que hablar. Eso está fuera de contrato. Bueno, si el señor Valentín nos pagase más... No, eso no puede ser, por desgracia. Apenas quedarían beneficios y... Y ahora con los gastos de viaje más. Pero debéis comprender que si se os pide, es porque os conviene a vosotros. No. Adriana, tengo que salir. Aquí te los dejo. Espero que sabrás convencerlos. Si llega Lefranc, ponle al corriente y que les hable. Ah, y llévalos tú misma a la barraca. Yo ya no volveré. Pensadlo bien, hijos. Y no os retraséis, ¿eh? Señora Adriana. No está aquí. Hay que esperar. Por si viene el señor Lefranc. No, si no lo vamos a hacer, no hay que esperar a nadie. ¿Y si nos paga más? ¡No, basta de payasadas! A no ser que... ¿Qué? Escuchadme. Aprenderemos esas 5 canciones y seguiremos de hazme reír por las ferias si él consiente en que yo solo
os vaya enseñando acompañamientos a todos. Cuando volvamos en febrero, seremos una verdadera orquesta. ¡Seremos hombres! No, los perros sabios en que nos han convertido. Ayudadme, hermanos. Es nuestra última oportunidad. Lucas, tú amaste la música. ¡Di tú que sí! ¿Cuándo vas a dejar de soñar? Ni siquiera nos dejan los violines. Nos los dejará si le exigimos eso. Pero tenemos que pedírselo unidos. ¡Unidos, hermanos! ¡Basta! Soy yo ahora quien dice que no. A mí me importa el dinero. Y más no nos va a dar, ya lo has oído. ¡Es nuestra última oportunidad! Donato. Yo no digo nada. Tenéis la suerte que os merecéis. ¡Te voy a cerrar la boca! ¡Bota de mi garroterías! ¡Es como un ojo! Loco. No riñáis, hermanos. Ya hemos dicho todos que no. Vámonos, pajarillo. ¡Yo tengo que tocar! Voy con vosotros. No lo pienses más. Valentín nos ha atrapado. Pero si no lo hace, él lo habría hecho otro. Estamos para eso. Si pudiera, le reventaba los ojos a todos. ¿Pero cómo? Solo en la oscuridad podríamos con ellos. Y el mundo está lleno de luz. Hasta por las noches hay luna. Pero a mí nadie me quita el gusto de relamerme pensando en colgarlos uno a uno. ¿No vienes? No. ¿Quién es? ¿Adriana? Ha debido ser ella quien ha cruzado. ¿No te has ido? Te esperaba. Vete tú si quieres, hijo. Yo no tengo ganas de caminar. Yo no soy tu hijo. Y no te dejaré solo con ella. ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que no sé lo que te pasa? No digas ni una palabra más. Y vámonos. Yo no me voy. Ella me prefiere a mí. ¿Por qué dices eso? Porque tú la quieres. Pero no la tendrás. Esto no lo olvidaré nunca, David. Oh, perdóname, hijo mío. Perdóname. ¡No me llames hijo! ¿Por qué no, Donato? Él te quiere bien. Más de lo que tú crees. Él... David, Catalina ha salido a un recado. ¿Querríais salir vos también? Quiero hablar con Donato a solas. ¿Conmigo? Sí. ¿Queréis dejarnos? Sí. Otra vez tiemblas. Pero tú sabes que yo también te quiero bien. Yo... Ven. Ven, muchacho. ¿Están arriba vuestros compañeros?
Soy el señor Lefranc. Os preguntaba... Sí, ya sé. El señor Valendén dijo que no podía esperaros y se ha ido. Otra de sus impertinencias. Bien, decidle que ya me llamará cuando le plazca. Que yo no vuelvo. ¿Os sucede algo? No. Adiós. Señor Lefranc, escuchadme unas palabras. Decidlas pronto, que estoy deprisa. ¿Verdad que nuestro espectáculo es indigno? Es intolerable. Vosotros, que no sabéis ni solfear, les estáis quitando el pan a los mejores músicos de la feria. Así es el público. Yo quiero alejarme de esa indignidad. ¿Cómo? No podría entrar yo como el último de los violinistas en la ópera cómica. ¿Estáis sujeto a un contrato? Sí, pero si vos le habláis, él me cederá. No, no me soporta. Ayudadme, señor Lefranc. Yo podría hacerlo. Yo sé tocar. ¿No? ¿Vos habéis dicho que yo toco bien el violín? ¿No? No, David. Hay que tocar mucho mejor que vos para entrar en la ópera cómica. Lo siento. Perdón, señor Lefranc. Quedad con Dios. Soy el tío Bernier. ¿Aguardáis al señor Valendén? A nadie. Antes he llamado a su casa, pero no me ha abierto. ¿Sabéis si va a volver? Dijo que no. Siempre me pasa lo mismo. ¿No sois vos el que llaman David? Sí. Mal año, ¿eh? ¿Hay alguno bueno? No para mí. En el café está entrando un río de oro, pero a mí aún no me ha pagado. Y ahora dice que le haga la caja para llevar el pavo real a provincias y que me pagará al final. No se la hagáis. No, entonces no cobro nada. Le conozco. Con él no quiero disgustos. El año pasado se me murió el pequeño. No había ni raíces para comer y el pan era de lecho. Ogaño está París más lleno que nunca de campesinos. Algo habría que hacer. Eso pienso yo. Y en el campo cuanto antes. Porque los señores no quieren oír hablar de impuestos y todo sale de nuestras espaldas. Y todavía nos obligan a trabajar abriendo caminos, mientras las mujeres y los rapaces se enganchan para el laboreo con la tripa vacía, porque tampoco quedan bestias. Mi Blas está enfermo de eso. Se priva. Y nadie le encuentra el mal. Esta noche temblará de miedo y gritará el pobre. ¿Por qué? Le espanta la oscuridad. Y esta noche no hay luna. ¿Cuántas cosas necesitan remedio? Pues habrá que encontrarlo. Moler. Pero abriendo el ojo, que los palos duelen hasta los huesos. Tened vos cuidado, David. ¿De qué? Les he oído hablar de vos en el café. ¿A quiénes? A él. Y al señor comisario de policía. ¿Sabéis lo que es una carta secreta? No. Un papel que firma el rey para meter en la cárcel a alguien sin juzgarlo. Las venden caras.
Y a veces también la regalan. ¿Las venden? Ellos creen que no se sabe, pero venden demasiadas y se sabe. El padre anciano que estorba, el marido celoso, ¡hala! A pudrirse a la cárcel. ¿Será posible? Todo es posible para quien lleva espada. Y el señor Valentín es hombre peligroso. Yo le he oído decir que si le fastidiáis más de la cuenta, os metía en Chirona con una carta secreta. Gracias, tío Bernier. Cuidado, ahí viene. ¿Quién? El señor Valentín. ¿No os engañáis? ¿Todavía aquí? El café va a abrirse, ya puedes trotar. Señor Valentín. No puedo atenderos ahora, Ireneo. Es que no tengo para comer, señor Valentín. Decid mejor que no tendréis para comer si yo no os doy trabajo. Con un pequeño adelanto me arreglaría, señor. Ya os lo digo. Yo he de hablaros. En el café. No me crees que es importante. No me toques. Que en vuestra casa ya no hay nadie. Bueno. No, permitidme que os diga. ¡Vete al café! Sí, señor Valentín. Escuchadme, señor Valentín. Por favor, si en vuestra casa ya no hay nadie. ¡Señor Valentín, escuchadme! Señor Valentín, vamos a la calle. Que te vayas, te he dicho. Sí, pero con vos. A ti te voy a arreglar yo. Tú estás loco, ya los locos se les entierra. No, es que es muy importante. ¡Fuera de mi casa, hombre! Escuchadme, señor Valentín. Creí que ya no estabas. ¿Qué haces sin vestirte? Se me iba la cabeza y me eché un poco. Bueno, componte bien. Hoy viene al fin al café el señor barón de la Tournelle. Vengo a ponerme la casaca buena y a cambiar de sombrero. Yo te lo saco, ¿eh? No, tardo yo menos. Pero viene sin resuello. Tómate una copa mientras yo te lo traigo. Lo que tienes que hacer es vestirte ya, prisa. Pero es... ¡Déjame pasar! Dios mío. ¿Lo has escondido? Mal. Nos iremos hoy mismo. Si no podéis, nada se puede contra él. ¡Calla! ¡Golfa! ¡No! ¡Viciosa! Con un ciego comido de viruelas y mesionero. ¡No te interpongas tú! ¡Basura! Tú lo sabías y las guardabas, ¿eh? ¿Esperabas turno? ¡Di lo que quieras! ¡Has convertido mi casa en un burdel! ¡Lo tengo bien merecido por iluso! ¡Asquerosa! ¡No lo peguéis! ¡Nos iremos si dais un solo golpe más! ¡Os iréis cuando yo lo diga! ¡Y no antes! No le daré a esto más importancia de la que tiene. Bastará con unos cuantos golpes saludables. Las mujeres no entendéis otro lenguaje. Y vosotros, por lo visto, tampoco, ¿eh? Di lo que quieras. ¡Perra! ¡Te voy a... ¡Das un maldito! ¡Maldito! ¡Eso no anda bien! ¡Son ciegos, Luis! ¡Te enteras, imbécil! ¡Eres ciego! No intentes nada nunca contra un hombre con los ojos en su sitio. ¡Le vas a romper el brazo! ¡No! Hoy tienes que tocar para mí. Pero mañana, si quieres, te vas. Tú eres el componedor de todo esto. Y me estás estorbando desde el primer día. Yo no soy malo, ¿no? Podría aplastarte y no quiero hacerlo. Esta misma noche te daré una carta de garantía. ¿Aceptas? Está bien. Piénsalo. Pero a mi lado ya no te conviene estar. Te lo advierto, ¿eh? Yo me iré también, Luis. A Valentín no se le abandona cuando él lo quiere. Te daré cada día la tanda de palos que te mereces hasta que te arrastres a mis pies como una gárgola. ¡Entra a vestirte! ¡Luis! No llores, Adriana. No hay que llorar. ¿Qué hacéis? ¡No! ¡No!
¡Va a ser verdad lo que ha dicho él! ¡Va a ser verdad! ¿No has oído? ¡Vístete! Y vosotros aquí, quietos, vendréis conmigo a la feria. Pasa. ¿Qué haces? Nada. ¿Has cogido algo? No. Sí. Tú has cogido algo. Hace tiempo que me odias, ¿verdad? No. Ya no tendrás que soportarme. Mañana me iré. ¿Pero solo? Te irás solo, ¿eh? ¡Solo, David! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo, David! ¡Solo! ¡Alto! ¿Quién va? Ah, sois vos. No os esperaba esta noche. Esta noche como todas las noches. Hoy hay luna nueva y no se ve gota. ¿Y qué? Esta plaza aún no está alumbrada y a estas horas podríais tener un mal encuentro. ¡Bah! ¡Sé valerme! Veníos hoy al retén. No, prefiero mi barraca. Esta tarde tuvisteis mucho público, ¿eh? Como en los mejores días. ¿Dónde iréis ahora? Al mediodía. A llevarme todo el dinero que haya por allá. ¿Con los ciegos? ¡Oh, claro! Ah, ya, parece que hoy se ha cargado bien, ¿eh? Poco más o menos. Volveos a casa. Yo estoy aquí para vigilar toda esta hilera. Ya puedas ver mi piso entero. Aquí es donde yo celebro mis alegrías. Y donde paso mis penas. No hay nada como estar solo, amigo. Entonces os dejo, señor Valendén. Tomaos en el retén una copa a mi salud. Muchas gracias, caballero. Si en algo puedo serviros, ya sabéis dónde estoy. Diablo, todas las perras del mundo. Vas a enternecerte, Valendén.
tienes vino y ya no eres joven. ¡Al diablo! Señor Valendén. Señor Valendén. Soy yo, David. ¿Cómo has entrado? Con la llave. ¿Qué llave? La otra llave. Ahora os la devolveré. Te la ha dado Adriana, ¿eh? Ella no sabe nada todavía. Yo estaba en el corredor cuando se la disteis y oí dónde la guardó. Y has venido a robar. Si hubiese venido a robar, no os habría llamado. De todos modos, has hecho mal en venir. A mi barraca no se entra así. Y lo vas a pagar. ¿Dónde vais? A llamar al vigilante. Está muy lejos. Lo habéis mandado al retén. ¿No queréis saber a qué he venido? No tengo nada que hablar contigo. Baja y vete. Por esta vez lo dejaremos así. He venido a deciros que acepto separarme de vos. ¡Puah! ¿Y para eso has robado una llave? Es que además he de contaros un secreto. Algo que os atañe a vos y a Adriana. Baja de ahí. Os agradezco que queráis escucharme. Habría sido una lástima que nos separásemos para siempre, sin hablar. ¿No es aquí donde estabais sentado? Así estaremos mejor. ¿Qué es eso? ¡Ah! Nuestro farol. Di lo que tengas que decir. Me habéis dado una gran lección y quiero agradecerosla. Cuando la priora nos habló de vos, me dije: ¡al fin! Yo ayudaré a ese hombre y lo veneraré toda mi vida. Después comprendí que se trataba de hacer reír. No, pero todos somos payasos, a fin de cuentas. Gracias por haberme convertido en un payaso. Me diviertes, loco. Me alegro, me alegro. Divertir es lo mejor, ¿eh? Los corderitos balan. Ve, ve, ve. Eso, loco. Es la única forma de aplacar el miedo. Bueno, hay otras, pero son para pocos. Los más tienen que saltar como animalitos de feria para aplacarlo. ¿O ponerse a soñar? Oye, ¿y ese secreto? ¿Eh? Enseguida os lo cuento. Os decía que yo antes soñaba para aplacar mi miedo. Soñaba con la música y que amaba a una mujer a quien ni siquiera conozco. Y también soñé que nadie me causaría nunca ningún mal, ni yo a nadie. Qué iluso, ¿verdad? Atreverse a soñar tales cosas en un mundo donde nos pueden matar de hambre, o golpearnos, o convertirnos en payasos de feria, o encerrarnos para toda la vida con una carta secreta. Era como dar palos de ciego. ¿Por qué dices eso? Oh, por nada, por nada. A mí siempre me irritó eso de que los palos de los ciegos hiciese reír. Porque soy un iluso, señor Valendén. Pero no soy un necio. ¿Os acordáis de aquella vez en vuestra casa en que os golpeé en el pie con mi garrote? Sí. Oh, me he adiestrado mucho en eso. Puedo poner mi garrote donde quiera. Oye, tu guante. No, no,
Pensad que si os lo confieso, será por algo. Suelta ya el secreto y lárgate. Es una lástima que la Plaza Luis XV sea tan grande y tan oscura. Cuando no hay luna, no se ve ni gota. ¿Y eso qué puede importarte a ti? No, a mí no. Pero a vos... sí. ¿A mí? Esta tarde me dijisteis que nunca intentara nada contra un hombre con los ojos en su sitio. Fue un gran consejo y os lo voy a pagar con otro. Tuyo, ¿eh? ¿Y cuál es, loco? Nunca golpeéis a ciegos ni a mujeres. Me amenazas, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Y el farol? Ya no está en la mesa. ¡Tráelo, imbécil! Os diré ahora el secreto. Ya no volveréis a ver a Adriana. ¿Qué dices, necio? Mientras yo viva, será mía. Es que tú, Valendén, no vas a vivir. ¿Qué? Ya no ultrajarás más a los ciegos. Bregón, espera que te atrape y verás. Cuanto más te muevas, más tropezarás. ¿Me quieres matar? No te muevas. No hables. Cada vez que lo haces, mi garrote sabe dónde está tu nuca. ¡No vayas a la puerta! ¿A qué sabe el miedo, Valendén? Los ciegos han rezado ya bastante por tu alma sucia. ¡Reza tú ahora si sabes rezar! ¡Hijo de perra! Yo nunca estaré donde tú vayas, pero siempre sabré dónde estás tú. Eres pesado. Tu aliento es ruidoso. ¡Y hueles! Ya no diré una sola palabra más. Valendén. ¡David! ¡David! No, no me has comprendido. Yo quería ayudaros. Yo no soy malo. Todos sois unos ingratos. ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Adriana! Lamento tener que informaros de tan triste nueva, señora Adriana. ¿Cómo pudo suceder? Parece que anoche bebió más de la cuenta. Ni siquiera echó la llave al entrar. Se limitó a encajar la puerta. En su manía de mirarlo todo, debió subir a la tribuna y ya arriba perdería el equilibrio y se daría con los peldaños en la cabeza al caer. Le hemos hallado sobre la escalera con el farol roto al lado. Se había quitado la casaca para estar más cómodo. En los bolsillos le hemos encontrado las dos llaves de la barraca y bastante dinero. ¿Las dos llaves? ¿No eran dos? ¿O había más? No, eran dos, solo que él siempre me dejaba una aquí, en el joyero. La cogería sin decírmelo. ¿Podéis decirme dónde guardaba el señor Valendén sus ganancias? En la Casa Alegra. ¿Guardáis vos en la barraca algo de vuestra propiedad? Nada. ¿Y vos? No, señor. Por consiguiente, todo lo que hay allí pertenecía al señor Valendén. Sí, es decir, no. Los instrumentos son de los ciegos. ¿Se siguen recogiendo en su hospicio? Sí, señor, en los 1520. Todo esto os lo pregunto porque hemos llamado al hermano del fallecido. ¿Sabíais que tenía un hermano? Sí, señor.
A él le pertenece todo cuanto haya dejado el señor Valentín, incluido este piso, en el que ya no podréis seguir. Presumo que lo comprendéis. Sí, señor. Deberéis permanecer en él hasta que llegue el hermano, con quien os pondréis de acuerdo para llevaros todo lo que resulte ser vuestro, y a quien podréis reclamar vuestros salarios atrasados si los hubiere. En el portal dejo un nombre. Os reitero mi sentimiento, señora Adriana. Gracias, señor. Quedad con Dios, señoras. Otra vez a los caminos. Poco importa. Vuelven a llamar. Id a abrir. Es David, el ciego. Catalina, hemos de tomar algo al mediodía. Comprad abajo lo que os plazca y arregladlo en la cocina. Bueno, ¿qué le digo al ciego? Pasadlo aquí. Entrad, David. Estoy sola. ¿Vienes del hospicio? Sí. Ha sucedido algo espantoso. El comisario de policía acaba de estar aquí. ¿Tú no sabes nada? Adriana, me voy de París. Contéstame a una sola pregunta. ¿Fuiste tú quien cogió de aquí la otra llave de la barraca? Sí. David. Venía a decírtelo, Adriana. Lo que tú decidas, yo lo aceptaré. Si quieres denunciarme, hazlo. Pero tú, tú sola. Yo no me entrego a la justicia de los videntes. Nadie sabrá nunca nada. Me tendrás a tu lado mientras viva. No lo decidas. Aún. Te quiero desde el primer día. La última palabra que él dijo fue tu nombre, Adriana. Te quería. Y nos golpeó a todos porque te quería. Ahora debes denunciarme. No. He matado a Adriana. Yo quería ser músico. Y no era más que un asesino. Él nos mataba poco a poco. Te quería. Quizá. Que Dios le perdone. Pero a mí no me hará fuerza aunque me llame al morir. Hace tiempo que aprendí a desconfiar de sus palabras y de sus lágrimas. Lo olvidaremos juntos, David. Nunca podré olvidar. Entonces, déjame ayudarte a llevar esa carga. ¿Vendrías conmigo? Sí. Pero yo no puedo darte nada. Solo hambre, frío, tristeza. Te necesito. Estoy ciego y soy un mendigo. Yo soy una perdida. Adriana. Donato va a sufrir. Le hemos dado cuanto hemos podido. Ahora hemos de pensar en nosotros, David. No tenemos más que esta pobre vida. Que no es nada. Dios mío. ¿Qué? Creo que he cometido un error espantoso. ¿Cuál? Me hablaron de las dos llaves que le encontraron en la casaca y yo... ¡Ay, David! ¿Habla? Yo les dije que él me dejaba una siempre en el joyero. ¡Ay, cómo he podido ser tan torpe! La puse yo en su bolsillo. Sabiéndose que había dos, no podía hacer desaparecer una, y menos aún traerla aquí donde se podía haber echado en falta. Sí, yo les dije algo que iba bien con eso, pero... No sospecharán. ¿Cómo va un ciego a poder matar a un vidente? Es cierto. ¿Cómo pudiste? Le apagué el farol, y él no podía verme. Pero yo le oía. Estaba todo muy pensado, Adriana. Los ciegos
también somos capaces de pensar. No, no, por caridad. ¿No quiere subir? No, no. Soltadle, Dubois. Y vos ya sabéis, cuando entremos a la cocina es insistar. Sí, señor. Pensar ha sido mi placer desde niño. Desde que espiaba a los hijos de mi señor para oírles hablar de los libros que estudiaban. Y luego por las noches, cavilaba. Cavilaba. Mi madre me preguntaba, ¿duermes, David? Y yo callaba. Ya ves, ni siquiera puedo contar mi vida. Solo recuerdo que el maestro de música me enseñó un poco de violín y que yo fui tan feliz. Tan feliz. Que cuando perdí la vista no me importó demasiado porque los señores me regalaron el violín para consolarme. ¿Cómo la perdiste? Me quemé los ojos al prender los fuegos de artificio durante una fiesta en el castillo. Mi madre era lavandera. Después, ella y yo hemos cantado y tocado por las aldeas durante años. Hasta que me quedé huérfano. En un pajar. Yo sé cantar, David. Estoy cansado, Adriana. Me siento vacío. Todo ha sido un sueño, una pesadilla. Y ya no comprendo nada. Solo sé que no veo. Que nunca veré. Y que moriré. Nuestros hijos verán. Pero lo que yo quería puede hacerse, Adriana. Los ciegos leerán. Los ciegos aprenderán a tocar los más bellos conciertos. Otros lo harán. Sí. Otros lo harán. No te muevas. ¿Eres tú el llamado David? Yo soy. ¿A qué hora volviste anoche al hospicio? No recuerdo. Yo te lo diré. A las 3. Hasta entonces estuvo tu cama vacía. ¿Dónde estuviste? Pues, por las calles. ¿Y por la Plaza Luis XV no asomaste la nariz? ¿Para qué? Para asesinar al señor Valentín. ¡Sí, ha sido un accidente! Ayer por la tarde robaste de este joyero la segunda llave de la barraca. Sí, se la llevó Luis. La cogió él. Lo sé muy de cierto. Confiesa, bribón. Será lo mejor. ¿Cómo podría haberle matado yo si no veo? Eso es cierto, señor Latouche. Él no ve y Luis era fuerte. Habría acabado con él de un solo golpe a la menor amenaza. Ya veis que no ha podido ser él. Ha sido él. ¿De qué modo? Descuida. Ya nos lo dirás tú mismo. ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos, igual! ¡No! ¡No lo ha hecho! ¡No! ¡Dejadme! ¡No! ¡No ha sido él! ¡No! ¡Mataos! ¡No! 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 ¡Tened piedad de él! ¡Es ciego! ¡No le torturéis! ¡David! ¡David! ¡No! 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 ¡David! ¡David! ¡Ven! ¡Ven!
Venga, vamos, vamos. Dile al pequeño que le perdono. No tiene nada que perdonarme. Yo no he hecho lo que él cree. Yo rondaba por aquí. Ellos me cogieron y me preguntaron. Tuve que decirles que volvió muy tarde al hospicio. Yo no pensé causarle ningún mal. Y... ¿Tú les dijiste que él cogió algo de la mesa? No sé. Quizá ellos me acosaban a preguntas y... ¡Mientes! ¡Tenéis que creerme! ¡Judas! No, tenéis que creerme. No podré vivir si no me creéis. No me abandonéis. Os necesito. ¡Adriana! 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 Sucedió en la Plaza de la Concordia. Allí se han purgado otras muchas torpezas. Yo he visto caer en ella la cabeza de un monarca más débil que malvado. Y después, las de sus jueces, Danton, Robespierre. Era el tiempo de la sangre. Pero a mí no me espantó más que el otro, el que le había causado. El tiempo en que Francia entera no era más que hambre y ferias. Sí, me dije embargado de noble entusiasmo. Convertiré en verdad esta ridícula farsa. Yo haré leer a los ciegos. Pondré en sus manos libros que ellos mismos habrán impreso. Trazarán los signos y leerán su propia escritura. Finalmente, les haré ejecutar conciertos armoniosos. No es fácil, pero lo estamos logrando. Si se les da tiempo, ellos lo conseguirán aunque yo haya muerto. Si lo quieren, ellos lo lograrán. Algún día. Y sin embargo, no estoy tranquilo. No quise volver a la feria ni saber ya nada de aquellos pobres ciegos. Fue con otros con los que empecé mi obra. Pero oí decir que poco después ahorcaron a uno de ellos. ¿Será cierto? Lo he preguntado alguna vez a otro ciego ya viejo, que toca desde hace años el violín por las esquinas. Él tendría que saberlo por su edad. Incluso pudo ser uno de los de aquella horrenda orquestina. Pero nunca responde. Tiene la cara destrozada por la viruela. Parece medio imbécil. Y ya es mayor para entrar en mi colegio. Él es... Nunca toca otra cosa que ese adagio de Corelli. Y siempre va solo. Es cierto que les estoy abriendo la vida a los niños ciegos que enseño. Pero si ahorcaron a uno de aquellos ciegos, ¿quién asume ya su muerte? ¿Quién la rescata? Ya soy viejo. Cuando no me ve nadie, como ahora, gusto de imaginar a veces si no será la música la única respuesta posible para alguna pregunta.